¿Y ahorita? ¿Cuál es la sentencia? ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Agustín eh, con Brigitte. Y es que la jefa los mandó a llamar al confesionario. Puesto que, eh, como sabemos, todo el día estuvieron separados. Ya que habían iniciado eh, por la tarde la prueba semanal. Y pues se separaron, se quitaron eh, este vestuario donde están juntos. Pero eh, Agustín a propósito dejó ese vestuario, ese overall afuera. Cuando eh, terminaron la prueba, se metieron. Agustín se hizo como el que no se acordaba. Se metieron. Cerraron completamente. Como sabemos después de ahí ya no pueden salir para nada los famosos. Y pues en ese momento. Es cuando comenzaron a estar libres este Agustín y Brigitte no les dijeron absolutamente nada pero ellos lo sabían incluso Ricardo Peralta le dijo ahí a Agustín que este que le había encantado la idea de dejar el obreral afuera porque así ya no tienen que estar atados todo el tiempo entonces eh, hasta apenas fue que la jefa los mandó a llamar al confesionario ellos entran, salen preocupados y le dicen a los demás habitantes que los sancionaron por estar separados, por no volverse a unir en el overall. Todos se sorprenden, dicen que entonces cuál fue la amonestación, cuál es la sanción. Eh, comentan que están eh, nominados o algo así dijeron. Entonces Brigitte se comenzó a reír y fue cuando ya no le creyeron nada. Eh, y bueno, comenzó a decir Agustín que era más que nada para hacerlos reír ya que estaban muy, muy aburridos. Y bueno, además de eso, este comenzó eh, a decir Agustín que no, que le habló la jefa para decirles que en unos momentos más les iban a pasar el overall para que se volvieran a atar, para que se volvieran a amarrar. Y aparte de eso, este, les dijo que si ya estaban fastidiados de estar siempre todo el tiempo atados, que les iba a hacer una propuesta para cambiar esa dinámica. Entonces, ya veremos eh, cuál es la decisión de, que tomarán. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios.